Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este último taller de postulantes al concurso Mi Pyme de Calidad Cambio Climático, un fondo de cofinanciamiento que brinda el programa Pro del Ministerio de la Producción, ascendente hasta 45 mil soles para que las empresas puedan obtener certificaciones con enfoque climático. La mayoría de eh, los asistentes en la sala, me imagino que ya han avanzado sus formularios de postulación, muchos están ya registrados en nuestro sistema y lo que esperamos realizar en este taller es resolver ya las últimas dudas en cuanto a ciertos campos del formulario para que puedan enviarlo a tiempo antes del 14 de agosto. Una de la tarde, que es eh, la hora que se cierra el sistema en línea de Pro Innovate. Y para explicar y resolver todas las dudas que tengan, estamos con Álvaro Ojeda, especialista de la unidad de desarrollo de instrumentos de Pro Innovate. Desde este momento podrían ir dejando sus consultas, indicando también el, eh, la sección y el numeral del, del formulario que desean eh, resolver o consultar. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Eh, muchas gracias por presentarme. Sí, mi nombre es Álvaro Ojeda. Hoy voy a estar a cargo de dictar, bueno, las pautas para el llenado del formulario de postulación de mi de calidad, cambio climático. Eh, efectivamente, eh, para ello voy a, a compartir mi pantalla. Voy a ir directamente al formulario. Aquí tenemos un formulario. A ver, déjenme por favor un ratito abrirlo bien. Eh, tenemos un formulario. Eh, este formulario es de prueba que es muy similar al formulario que seguramente están trabajando muchos de ustedes. ¿no? Eh, este formulario tiene eh, cuatro secciones. Una sección A, una sección B, C y D. La idea es que todos los postulantes pues, puedan llenar toda la información requerida en todas las secciones. Eh, aquí hay algunos botones. Primero este de encuestas de satisfacción. Seguramente a lo largo o durante el llenado del formulario pues, les va a salir un aviso que deben de llenar esta encuesta. Esta encuesta, ojo, no tiene ningún tipo de puntaje. Sobre la calificación del proyecto formulario enviado. Esta encuesta es referida a levantamiento de información para un estudio, ¿no? Propio de Prinovate. Tenemos luego un botón de verificar. Este botón me va a servir para saber qué cosa me falta llenar, ¿no? Eh, me va a salir un aviso. La idea es que no salga al momento de presionar, pues no salga ningún tipo de observación. En este caso, a mí me sale que me falta llenar obviamente todo porque el formulario está casi vacío. Eh, este botón de enviar solamente lo voy de presionar cuando aquí en la barra esté al 100%, es decir, cuando ya hayan llenado todo el formulario, toda la información. Ojo, se puede llenar por partes, ¿no? Hoy día puedo avanzar una parte, mañana y así sucesivamente hasta antes del cierre eh, del concurso. Aquí tenemos otro botón PDF, donde puedo bajar seguramente el formulario eh, ya una vez llenado para tenerlo como archivo. <laughs> Muy bien, nos vamos a la sección A. En la sección A eh, nos, da, eh, nos piden información como datos generales del proyecto, el título del proyecto, eh, la certificación a obtener. Acá hay un botón de editar entonces acá simplemente yo debo de seleccionar qué tipo de certificación es la que de, deseo obtener no acá tienen las certificaciones eh, que están consideradas si hubiera alguna certificación que no esté aquí deben de eh, colocarlo acá en otras no otras con enfoque eh, cal, eh, de cambio climático y se debe de especificar seguramente en el espacio correspondiente. Luego, la versión de la certificación, si es que corresponde, la duración del proyecto en meses, tengan cuidado con ello, en, el, en, el, en las bases indica cuál es la duración, me parece que aquí también hay una ayuda, si sí, es un mes el diagnóstico más 12 de implementación. Luego tenemos... Datos de la entidad solicitante. Bueno, estos son los datos que va a jalar directamente del RUC cuando ustedes se registren antes de iniciar el formulario de postulación. Hay algunos datos que sí deben de llenarlos, que seguramente les va a aparecer en blanco. Eh, luego nos van a pedir la situación actual de la empresa. Aquí tengan mucho cuidado. En situación actual de la empresa hay mucho que deben de llenar y dónde está ese esos temas. Pues los vamos a encontrar aquí. En este espacio van a tener que escribir los siguientes temas, producto, bien o servicio, proceso de la empresa relacionado con el proyecto, cuáles son sus volúmenes actuales de producción, sus costos de producción, las ventas anuales, el proceso productivo, organización y comercialización, es decir, todo está uno por uno deben de escribir aquí, ¿no? Entonces, eh, esto... Ya es información para evaluar. De aquí, seguramente salen varios puntos para lo que es eh, los criterios de evaluación. ¿no? Entonces, tengan cuidado con eh, revisar esto y deben de describir de todos estos puntos que se les pide. Luego, tenemos eh, un botón que dice opcional: adjuntar el archivo con el esquema del proceso productivo. Justamente referido a este punto, ¿no? En este punto nos piden describir el proceso productivo y si es que tuviera un esquema de este proceso, pueden adjuntarlo en esta sección. Muy bien, luego tenemos los datos del representante legal de la entidad solicitante. Simplemente aquí van a tener que colocar el DNI y automáticamente va a jalar la información del representante legal. Luego tenemos información comercial de la empresa. Aquí pues hay empresas que de repente tienen un solo cliente, dos clientes, tres clientes, es suficiente con eso, ¿no? Eh, eh, pero si hubiera empresas que tienen de repente más de 100 clientes, bueno, lo único que deben colocar es la cantidad de clientes que tienen no van a poder mencionar a los 100 clientes, ¿no? Y hacer la sumatoria del total facturado el año 2022 y 2023, ¿no? Entonces, e esa información deben registrar en esta sección eh, por, eh, digamos, año. Luego tenemos los datos del coordinador general y coordinador administrativo. Ojo, deben ser dos personas diferentes. El coordinador general debe ser diferente al coordinador administrativo. Se piden eh, que el equipo esté conformado por lo menos por dos personas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos seguramente van a tener que registrarlos con el DNI igual y aquí hay unos datos que deben de llenar. Importante adjuntar el anexo 7 de cada uno de estos profesionales. Bueno, acá tenemos el coordinador administrativo, igual nos pide el anexo 7, ¿no? Entonces, como verán, es información que el empresario, la persona, el representante de legal, pues tiene, ¿no? No es muy complicado llenar esta sección A. La sección B se refiere al proyecto de la certificación, ¿no? Aquí eh, el objetivo del proyecto, por qué están postulando, qué quieren obtener. Aquí la justificación del proyecto en relación a cambio climático. Ojo, este concurso no es el de mi pymes de calidad tradicional, este es el de cambio climático. Entonces van a encontrar seguramente varias preguntas o secciones referidas a la acción climática a cambio climático. Entonces aquí ya va lo primero, ¿No? justificación del proyecto igual aquí los principales impactos esperados pueden marcar más de una opción aquí también tengan cuidado como es cambio climático seguramente se espera que ustedes pues redacten algo referido a cambio climático no entonces ahí tenemos pueden marcar más de una opción no pueden llenar más de una opción luego tenemos la entidad que va a ser la eh, el diagnóstico entonces aquí datos de la entidad de persona jurídica encargada del diagnóstico. Si quien va a hacer el diagnóstico es una persona jurídica, pues deben de registrar, ¿no? Deben registrar aquí en el botón editar y poner el RUB de la persona jurídica. ¿De dónde saco la persona jurídica? Ojo, esto está publicado en la página web del concurso, el directorio de entidades, tanto personas naturales como personas jurídicas aprobadas, ¿no? Para esto ya se ha hecho un proceso de selección que ha terminado en el mes eh, de julio y después de ello se ha hecho la publicación. Y eh, pues tenemos eh, muchas entidades, eh, me parece que pasan la, las 200 encuentro en personas jurídicas y personas naturales como diagnosticadores. Entonces eh, se va a registrar a la persona jurídica y aquí abajo, esta persona jurídica seguramente tiene un staff también de consultores aprobados, que también están dentro del mismo directorio de persona jurídica. Entonces, registran a la entidad consultora y a quien designa esta entidad consultora, que también está aprobado, pues deben de digitar aquí el DNI, ¿no? Ahora, si no quiero trabajar con una persona jurídica, pues puedo registrar a un consultor como persona natural, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos... Eh, el, la persona natural en esta sección B3 eh, luego eh, aquí nos hace una pregunta ¿no? ¿Usted coordinó previamente con el consultor, persona jurídica y, staff, y tiene su autorización para proponerlo como su consultor y diagnóstico? Ojo si yo no tengo el consultor y busco en el directorio no es agarrar el DNI o el RUC y ponerlo directamente se tiene que coordinar, se tiene que coordinar con el consultor para que ese consultor eh, nos apoye, eh, acepte eh, ser parte de nuestro proyecto, ¿no? Y justamente aquí ustedes van a ver en esta sección, nos vamos a saltar al punto D, donde tiene relación, es Aquí en el D15 se pide una carta de autorización del consultor de diagnóstico para proponerlo en el formulario de postulación. Es decir, si yo no me he contactado y lo he jalado directamente, seguramente no voy a tener esta carta. Y al no tener esta carta, el anexo 11, como una autorización, es posible que el proyecto esté incompleto y no van a poder postular. ¿Qué pasa si yo aquí cargo cualquier otro documento, como para completar, entre comillas, el proyecto? Pues eh, no va a pasar la evaluación porque se va a revisar este documento, ¿no? Seguramente se va a caer en la evaluación. Entonces, es importante que puedan contactarse previamente con el consultor de diagnóstico, ¿no? Tanto persona jurídica como persona natural. Y aquí en la sección B4 tenemos datos referidos a la implementación, ¿no? Describir el alcance de la certificación, el ámbito geográfico. Si tiene alguna exclusión, número de trabajadores, eventuales, permanentes. Eh, todo esto es información que seguramente lo tiene el representante legal. También, si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente. Ojo, muchas de las preguntas que nos hacen es: ¿es necesario la licencia de funcionamiento? Sí, es necesario cuando son certificaciones de sistemas de gestión. ¿Y por qué es necesario? Porque al momento de que tú vas a certificar, seguramente. En este caso, entre comillas, la casa certificadora como último paso, pues en la mayoría de casos sí pide la licencia de funcionamiento. ¿Y qué pasa si no la tienes? No vas a poder llegar al objetivo, que es certificarte, y el proyecto se va a caer, pero en la última etapa, ¿no? Y vas a tener un problema como entidad solicitante. Entonces, es por eso que desde el inicio se pide una licencia de funcionamiento vigente. Entonces, aquí hay un conjunto de eh, preguntas que nos van a, a brindar información a nosotros para hacer la evaluación del proyecto. ¿no? En la sección B5 hay preguntas eh, un poquito más profundizadas con respecto al criterio de potencial de contribución a la adaptación y mitigación al cambio climático. Ojo, estos proyectos deben de presentarse dentro de un enfoque de acción climática. Esto lo van a encontrar en las bases, me parece que está en, la, en el numeral número 5. ¿Qué enfoque tiene? No? Entonces, eh, indica cuál de los siguientes puntos se relaciona con tu proyecto. Deben de llenar el enfoque. Aquí editar, seguramente nos va a salir las opciones de enfoque. Aquí tenemos energía limpia, es decir, no es que la empresa debe estar dentro de... Eh, de, de de, de estos enfoques, sino el proyecto. Ojo, no la empresa como tal, sino el proyecto que presenten debería estar en alguno de estos enfoques, ¿no? Luego tenemos, eh, ¿qué entiendes por las NS? Ya esto seguramente pueden buscar información para poder llenar sobre medidas de mitigación, ¿a qué medida de mitigación la NS de Perú estás contribuyendo? Si es adaptación, estás contribuyendo bien a mitigación o adaptación, es decir, tu proyecto como tal, con la certificación que solicitas, a qué medida de mitigación o adaptación está contribuyendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu meta concreta de adaptación y mitigación? ¿Qué problemática o brecha has identificado en tu empresa y entorno y cómo tu proyecto aporta esta solución? Como bien son preguntas referidas a cambio climático, en caso explique cuáles son los peligros asociados al cambio climático a los que el proyecto busca hacer frente. Ojo, si ustedes van a considerar aquí algunas acciones a futuro, esas acciones no pueden estar cargadas dentro del presupuesto de recursos no reembolsables. Estas acciones eh, son, digamos, propias, naturales de la empresa que se compromete. Por eso es que están postulando a un eh, concurso que tenga que ver con enfoque de cambio climático. Es decir, yo no puedo separar de recursos no reembolsables. Un monto para poder ejecutar acciones, a menos que estén relacionadas directamente con la certificación que van a obtener. ¿no? Luego tenemos acá un cronograma de actividades donde tenemos pues tres, eh, vamos a ponerle tres hitos, ¿no? o tres componentes. El primero, que es el de diagnóstico, aquí qué acciones o qué actividades van a realizar. Pueden mencionar tres actividades. De repente, para hacer el diagnóstico, van a hacer reuniones, van a hacer capacitaciones, van a hacer levantamiento de información, van a hacer encuestas. ¿Qué es lo que van a hacer? En implementación igual y en certificación igual, ¿no? Esto tiene que ver con el presupuesto. Si esto no llenan, no van a poder llenar la parte de presupuesto. Esto jala el presupuesto, ¿no? Y aquí, en resumen del proyecto, deben de adjuntar un PPT que no tenga más de cinco diapositivas. Donde eh, resuman lo más importante primero de el la empresa, el nombre de la empresa, el RUG, hace cuánto funciona, qué actividad realiza, y información ya del proyecto, lo más importante, ¿no? El objetivo, a qué certificación están aplicando, también los impactos, el presupuesto, que es lo más importante, digamos, como resumen. Luego tenemos la sección C donde ya es el presupuesto. Aquí no se pide un presupuesto detallado, lo único que se pide es colocar los 5.000 soles que son para el diagnóstico, ¿no? En esta, eh, en esta sección. Y el cuadro, bueno, aquí van a poner seguramente los 5.000 y eso va a cuadrar automáticamente. Y el componente, ¿no? Seguramente los primeros 5.000 va a ser para el primer componente que es diagnóstico. Y el cuadro 2 de implementación, lo que dice Preinnovate es que te brinda hasta 40.000 soles, ¿no? Y el resto debe ser contrapartida. Entonces ahí tienen que cuadrar muy bien según las bases, como te indica, es hasta, me parece, hasta el eh, 70%, ¿no? Entonces tienen que ver cómo aquí les va a cuadrar esta información. Y este es el presupuesto por etapa de proyecto que va a salir en un resumen de todo lo que ustedes llenen aquí arriba, ¿no? Y la sección D, que es, digamos, simplemente cargar la lista de chequeo de requisitos legales, el anexo 6. Asegúrense de que antes de cargar cumplan con todos estos requisitos que se pide el anexo C. Lean cada uno de estos requisitos. La copia de declaración jurada del último año, 2023, de ejercicio fiscal. Hay empresas que no están obligadas a hacer una declaración jurada, pueden presentar el reporte tributario emitido por SUNAT del año 2023. Es lo mismo. Nosotros queremos ver. ¿Cuál ha sido la facturación, no? Si cumplen con los requisitos de ventas. Eh, importante, la dirección, en este caso, sede, local, oficina, donde se va a implementar el proyecto. Es decir, si yo tengo de repente una oficina que está en San Isidro y de repente yo tengo el taller que está en Lurín y voy a certificar el taller de Lurín, la licencia debe de funcionamiento, pues debe ser del taller del Burín, no de la oficina de San Isidro, porque es dirección donde se va a implementar el proyecto. Es por eso que se pide la copia de la licencia de funcionamiento, debe estar legalizada, no, notarialmente vigente, expedida por la municipalidad del lugar donde se implementará el proyecto. Por eso es que se pide dónde va a ser el proyecto y esa licencia tiene que ver en la misma dirección. Es por el motivo que les decía, ¿no? De que para certificar, la casa certificadora te va a pedir seguramente más adelante la licencia. Si no la tienes, el proyecto se puede caer. La, justamente la demora en obtener una licencia de funcionamiento de fácilmente puede pasar los seis meses, ocho meses por las observaciones que eh, se hacen, ¿no? Luego la declaración jurada del equipo técnico, el compromiso de respetar resultados del anexo 9, importante, la carta de autorización del consultor de diagnóstico donde pues, te autoriza en tomar su nombre y sugerirlo dentro del formulario de postulación del anexo 11. Como ven, no hay información, eh, digamos, muy eh, difícil de obtener, es información que conoce, a, a menos eh, de repente la parte de indicadores de, de acción climática, pues simplemente buscar, informarse un poco más para poder llenar este eh, formulario. Bueno, eso sería todo en cuanto a llenado. Ahora sí dejo de compartir para ver si hay algunas consultas. Sí, Álvaro, gracias por la presentación. Hay varias preguntas que nos han ido dejando. Eh... Voy a, a comenzar equipo, con las que se que refieren que ellos. específicamente al formulario. Vamos a dar prioridad a esas. Nos dicen en la sección A.3.2, piden el CV del equipo técnico. ¿Debe estar documentado con certificados? Ah, ya. No, no, se pide a manera de declaración jurada sin documentar, pero... Eh, ojo, en cualquier momento del proceso se puede pedir los documentos que demuestren o, o sustenten eh, lo que ustedes pongan, ¿no? En esta primera es sin documentar, pero ojo, durante la ejecución, durante el proceso, se les puede pedir documentos adicionales, ¿no? De acuerdo. La siguiente pregunta es: ¿Si el nombre del proyecto tiene que ser la certificación que desea implementar? Eh, es. Bueno, no hay un requisito, como ven en las bases, para ponerle un nombre, pero para poder identificar si sí sería interesante y nos facilitaría a nosotros para hacer el proceso de información, que en el nombre esté incluido el, la certificación o la ISO que están requeriendo. Ya, ok, de acuerdo. La siguiente pregunta es si el proyecto debe ser eh, propuesto o planteado en la, en la postulación como implementación, porque... Como entienden que son, digamos, dos etapas, eh, la, ¿el proyecto tiene que estar en función al diagnóstico nada más o a la implementación también? No, debe, debería estar, debería agarrar ambos, ambos eh, diagnóstico e implementación. Eh, ojo, todos primero postulan, eh, como han visto, por un diagnóstico. Si este diagnóstico es aprobado, pasa a una implementación, pero dentro del proyecto sí deben de presentar a ambos. Diagnóstico e implementación. Cuando un proyecto, digamos, se cae y no pasa implementación? En la primera parte de diagnóstico, si el proyecto, digamos, lo que, lo primero que te van a dar son los 5 mil soles para hacer el diagnóstico. Y justamente los diagnosticadores son lo que te van a cobrar cuando ellos te hagan el informe. ¿no? Y en este informe seguramente vamos a suponer que una empresa presenta por una trinorma y pide de repente 30 mil soles. Entonces el diagnosticador hace el, su trabajo, el diagnóstico, y dice, mira, los 30.000 no te van a alcanzar por una trinorma. Y el tiempo, que son 12 meses, probablemente tampoco te alcance. Entonces el diagnosticador hace el informe, este informe pasa al ejecutivo de monitoreo. El ejecutivo de monitoreo, por la experiencia que tiene, seguramente también va a decir, sí, efectivamente, pues eh, este, esta trinorma no se va a poder realizar y menos con los eh, 25 mil soles que ha pedido. Entonces, ahí el proyecto no va a poder pasar a la segunda fase de implementación y se queda en la primera fase de diagnóstico. Te, obviamente no tienes que devolver los 5.000 mil porque el, el diagnóstico ya ha hecho su trabajo, pero ya no se hacen los eh, siguientes desembolsos equivalentes a los 40.000. mil, ¿no? Entonces, como ejemplo, es lo que más o menos eh, hemos visto en la experiencia, pero... Eh, tener mucho cuidado con la ISO que estás planteando, porque hay ISOs que pueden ser muy complejas y si la empresa no está preparada o no tiene de repente infraestructura o el avance para obtener, seguramente los proyectos se van a caer, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta es acerca de la certificación HASAP, Si está contemplado en esta edición... No, eh, si ustedes ven en el anexo 5 eh, de las bases hay un pie de página, me parece que es el 11, donde hay adendas eh, especialmente para las ISO, digamos, tradicionales, como es la 9001, 14001, la 45000, la 37000, pero no está incluido la HASAP, ¿no? Entonces, para esta convocatoria no, no está dentro del enfoque de cambio climático. Muy bien, hay dos preguntas acerca del de, de qué documento se tiene que adjuntar en el caso de las empresas que eh, usan un espacio de, de coworking. Eh, bueno, o una oficina al, alquilada, ¿no? Si es que la oficina es alquilada, obviamente nos tienen que mostrar con un contrato notariado desde cuándo está alquilado y eh, eh, la licencia de funcionamiento pues de, del dueño de este local no seguramente va a estar a nombre del dueño del local o del co coworking, del coworking. entonces es importante uno la licencia del coworking y el contrato de arrendamiento eh, notariado seguramente con mucha anticipación para ver que esto no ha sido digamos preparado solamente para el concurso no muy bien vamos a ver qué otras consultas eh, Tenemos, ¿hay alguna restricción de postular? Si ya eh, han postulado a otro a otro proyecto. Por ejemplo, los que han postulado en el primer corte podrían postular con otra certificación esta, podrías aclararnos eso. Eh, no, porque según las bases te dice que solamente puedes postular una vez en la convocatoria. Ojo, esta convocatoria tiene dos cortes, pero los dos cortes siguen siendo de una misma convocatoria, ¿no? Entonces, eh, solamente pueden postular una vez, pero sí podrían postular a otros concursos, por ejemplo, digital. ¿Podría postular a digital? Sí, pero en el caso de que eh, a ganara la misma entidad solicitante a ambos concursos, no puede ejecutar los dos proyectos debe de renunciar a uno y, y elegir eh, al que más le convenga, ¿no? ¿Cuáles son los documentos legales? Eh, documentos legales, bueno, ahí eh, hay un formato, me parece que es el formato eh, 6, eh, donde pues a manera de declaración jurada se hace la evaluación de todos esos puntos, ¿no? Y otro documento legal podría ser eh, la declaración jurada del impuesto a la renta o el reporte tributario. Otro documento legal podría ser la licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, ese, ese es el orden. Muy bien, acá tenemos una pregunta eh, respecto a las NDC. Nos dicen: no realizar actualmente una NDC o no medirla impactan en el puntaje porque no está en las bases como criterios de evaluación. ¿Cuál sería el fin de estas preguntas en el formulario? Eh, eh, si sí está, tengan cuidado con ello En las bases, efectivamente, eh, voy a mostrarles para que puedan ver. Déjame un momento abrir las bases. En las bases, sí se indica un criterio de evaluación. A ver, eh, si me permites, eh, voy a, voy a proyectar para, eh, voy a compartir mi pantalla. Aquí justamente tenemos, ¿no? Estoy en la página 14 de las bases y lo que dice: potencial de contribución y adaptación a cambio climático, ¿no? La certificación propuesta se encuentra alineada para un potencial impacto de mitigación y mitigación del cambio climático. Dentro de este criterio están las preguntas que justamente eh, me, me, la, la, están consultando, ¿no? Entonces. Eh, no necesariamente, es decir, en el criterio de, de evaluación, imagínense que mostremos todo el formulario, no, no no, es así. Por eso que hay un formulario antes y se les está presentando lo que deben de llenar. Entonces, ahí esté incluido, incluye esos, esos, esas preguntas referidas a cambio climático. La siguiente pregunta nos dice si el año pasado una empresa ganó el concurso, pero quedó fuera por falta del presupuesto de Proinnovate, ¿podría postular este año? Eh, sí, sí puede postular, no, no hay ninguna restricción en las bases sobre ello, si no está escrito en la base sí puede postular. Muy bien, vamos a ver qué otras consultas tenemos. El INE de los consultores ya está en el chat del Zoom para que puedan eh, ubicar los contactos. Vamos a ver qué otra consulta tenemos. Nos dicen si el proyecto de implementación está en campo y la oficina fiscal en Lima. La licencia debe ser de la oficina o del lugar donde se implementará el proyecto. En el formulario indica y en las bases indica que la licencia debe ser del lugar donde se va a implementar el proyecto. Sobre el formulario, dicen: ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta B.1.2, justificación del proyecto, y B.5.7, brecha problemática de la empresa? Eh, si ¿sí me puedes repetir la pregunta. Sí, quieren saber la diferencia entre dos preguntas del formulario la b. y la b. a ver eh, tenemos la b. uno que es justificación del proyecto sí. es decir el por qué estás presentando el proyecto y la otra es 500. La, la, la problemática, la brecha, ¿no? Entonces, una cosa es justificar y otra cosa es que tú puedas encontrar eh, la, la brecha respecto, respecto a cambio eh, climático. Esa pregunta de 57 está referida exclusivamente a cambio climático, mientras la otra es mucho más, eh, digamos, general. ¿no? es eh, es más eh, general sí de acuerdo la siguiente pregunta es si es se puede solicitar más solicitar de una norma para certificar siempre y cuando ambas normas estén consideradas dentro del enfoque de cambio climático y siempre en cuando esas uh, normas haya un consultor aprobado de ambas normas juntas no individual sino juntas como binorma sí se puede hay dos preguntas acerca del presupuesto y del financiamiento. ¿Podrías, por favor, explicar cuál es el monto que otorga Proinnovate y el monto que tendría que aportar eh, la empresa? ¿no? ¿Cómo se calcula el 70% que mencionaste? A ver, eh, voy a proyectar, eh, voy a compartir mi pantalla. Aquí tenemos el financiamiento en la etapa de implementación. Por Innovate, te brinda hasta mil soles, pero va a depender el porcentaje de, de, de RNR es según las ventas. Por ejemplo, si la empresa vende entre 3 suites y 1.700 suites, es decir, es microempresa, eh, perdón, hasta pequeña empresa, eh, esos 40.000 van a representar el 70%. Y en el formulario de postulación, justamente, te va a pedir que llenes el resto, ¿no? Como un aporte eh, monetario, el 18% de todo este total. Es decir, aquí es más fácil verlo aquí. Miren, en ventas, eh, si la empresa tiene 1.700 suites y no llega al techo de 2.300, esos 40.000 van a representar el 50%. Es decir, el proyecto ya no es de 40.000 soles, sino va a ser un proyecto de 80.000, porque me está pidiendo que ponga el 50%. Si yo pido los 40.000 mil, automáticamente yo tengo que poner los otros 40.000 mil, pero de esos 80.000 mil, el 18% es aporte monetario y el 32% es aporte no monetario. Esa diferenciación, esa, eh, eh, digamos, eh, es, eh, esa diferencia yo tengo que sacar en el formulario de postulación y ahí están las secciones. Es decir... Va a depender mucho de cuánto vende la empresa. Si la empresa es pequeña y vende tres subites, pues esos eh, 40 mil se convierten en el 70% y eh, más o menos seguramente el proyecto va a salir 57 mil soles el total. De esos 57 mil, el 18% lo tiene que poner como porte monetario y el 12% calcular como no monetario, ¿no? Para que pueda recibir los 40 mil íntegros de Pro Innovate. Es la manera de calcular. Muy bien, la siguiente pregunta es sobre el punto B.7.1. Eh, Quieren saber cuáles son los puntos o requisitos que se deben de colocar en la presentación. Es eh, la B71. Es un resumen del proyecto. Ojo, este resumen del proyecto, digamos, no tiene una calificación, ¿no? Es más un insumo más que se le brinda al evaluador. Eh, una PPT para que él pueda recurrir, eh, digamos, de manera más fácil y qué es lo que necesita el evaluador. Necesita saber cuál es, quién es la empresa, eh, qué hace, qué vende, qué produce, cuáles son sus ventas, si es micro, eh, pequeña, mediana eh, y, sobre todo, eh, qué certificación está pidiendo y eh, cuál es su objetivo. ¿Qué impacto se compromete o, o piensa obtener por esta certificación? El presupuesto importante, ojo, hay muchas empresas que se han caído porque piden una certificación 9001, pero se van hasta el... Tope el presupuesto, se van hasta los 40 mil y sabemos que una 9001 no cuesta 40 mil, entonces es probable que lo evaluar por su criterio de experiencia, pues sepa los costos también, ¿no? Entonces eh, tengan cuidado en, en solicitar certificaciones muy básicas e irse a los presupuestos altos. Entonces, es sobre todo esa la información que seguramente requiere eh, tener en estas PPTs para hacer una evaluación, ¿no? Sería eso. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver la siguiente pregunta sobre el checklist de requisitos legales, eh, donde se indica que si ha participado anteriormente y ganó, pero que no ha continuado con el proyecto, puede presentar una carta indicando por qué desistió. Eh, en ese caso, ¿a dónde se envía la carta? ¿Algún eh, correo o en físico? ¿O ver, lo debo esto, enviar en la postulación? Esa carta es la misma carta con la cual. Vamos a ponerle entre comillas, eh, se cortó el proyecto. Se supone que ustedes han estado ejecutando, o la entidad está ejecutando y de pronto se cortó. Entonces debe haber una, eh, un, un, bueno, vamos a llamarlo una excusa, un motivo, un sustento de por qué se ha cortado el proyecto. Entonces eso se ha debido enviar en ese momento cuando, el, el, cuando se cortó. Esa misma carta la deben de adjuntar eh, junto con la, la declaración del impuesto a la renta en un solo archivo para que tenga el, el, el valor externo y en este caso la unidad legal, revisen la carta, busquen el sistema, ojo, no solamente llevar a carta, sino nosotros internamente tenemos que saber el motivo por el cual se acaba el proyecto. Puede ser motivos económicos, puede ser, no sé, pues en, en pandemia sucedió mucho que lo represent, algunos de los representantes o gerentes de la empresa pues lastimosamente fallecieron y se tuvo que cortar el proyecto, entonces debe haber un peso, eh, digamos, un sustento fuerte para que el proyecto haya terminado, esa carta se, se analiza, se, se pregunta la información y podía postular, pero si no hay esa carta y nunca envió nadie y desapareció la empresa, pues eh, el antecedente ellos mismos se crean, ¿no? Es que nunca la empresa avisó, desapareció el mapa y el, lastimosamente el proyecto tuvo que cortar. Eh, ahí, por ejemplo, va a ser bien difícil que vuelvan a postular. ¿no? Entonces, mucho depende de los motivos por los cuales el proyecto se ha cortado. Entonces, eh, esa carta la han debido enviar en su momento y esa misma carta pueden adjuntar en la sección eh, de documentos junto con la declaración de impuesto a la renta Muy bien, nos están consultando por la certificación ONRI que no está considerada para este, esta edición eh, nos explican que es sobre agricultura orgánica y tiene un impacto en el cambio climático quieren eh, saber eh, por qué no está considerada para esta edición eh, porque no está dentro de las adendas, o sea, puede la persona sustentar que sí, de repente está dentro del cambio climático, pero eh, primero debe haber un consultor de diagnóstico aprobado. Eh, si no hay un consultor de diagnóstico o a lo mejor hay un consultor de diagnóstico aprobado, puede que se haya quedado de la convocatoria anterior, del concurso anterior, porque muchos de esos consultores han quedado, pero lastimosamente si ya nos hizo la consulta por correo y se le respondió, que no está dentro del enfoque de cambio climático es porque no tiene una adenda, ¿no? Entonces, ahí antes de, obviamente, responder los correos, eh, uno investiga, uno pregunta con especialistas y se concluye que no es elegible, ¿no? No es porque no queramos, sino porque hay un motivo. De repente, eh, parte eh, o, o en la implementación, pues no... Eh, eh, de repente eh, no aporta mucho al cambio climático, es por eso que no está considerado en esta convocatoria. ¿no? De acuerdo. La siguiente pregunta es si las certificaciones 9001, eh, las modificaciones de las certificaciones 9001 están alineadas al cambio climático, eh, podrían ser consideradas en esta convocatoria. Sí, hemos dicho que la 9001, la 14.000, la 45.000 están consideradas y esto está en un documento, en una adenda que nos ha, ha, ha publicado Inacal. ¿Dónde encuentran esta adenda? Está en el anexo 5, en el pie de página, me parece. Ahora les digo, a ver, eh, exactamente. Mejor voy a... a eh... Estamos colocando también el enlace. Sí, eh, pero igual voy a compartir para que puedan ver y encontrar la información. Aquí el anexo 5, el anexo 5 a la base, están, digamos, eh, a manera de ejemplo, estas certificaciones, pero acá dice también certificaciones que sufrieron modificaciones técnicas sobre el sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y otras publicadas en la resolución directoral de INACAL, pie página 12. Si ustedes abren este pie de página, acá hay un link, este pie de página 2, se lo llevan y abren, les va a mostrar todas aquellas certificaciones y muchas de ellas son tradicionales, como la 1001, la 14000, la 45000, que sí entran, o sea, se ha hecho una adenda para que entren a este concurso. ¿Y quién ha publicado eso? Inacal, ¿no? Entonces, si hay un documento como este, pues tiene, digamos, un pesos son especialistas y que se ha adendado, eh, entonces eh, sí eh, eh, se concluye que están dentro de la convocatoria. Entonces ahí pueden obtener el documento que justifique eh, la adenda, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta es sobre eh, los requisitos están en, en la página web del concurso. Nos están preguntando por eso. Vamos a colocar también el, el enlace. Recuerden que el cierre de postulaciones es el 14 de agosto. Hello. Y vamos a ver Hello. qué otra pregunta. Nos dicen sobre la certificación ISO 14067. Eh, no han encontrado consultores en el directorio de ProInnovate. ¿Qué podrían hacer en, esa, en ese caso? Sí, lastimosamente hay varias eh, certificaciones en las cuales no se han presentado ningún consultor. Ojo, en las bases indica también lo siguiente, que si una entidad quería de repente eh, certificar a una certificación medioambiental pues, y tenía un consultor, podía presentarlo y proponerlo junto, eh, digamos, en la etapa de postulación de consultores hasta el 14 de junio. Eso dice en las bases. Entonces, si la entidad no lo propuso, eh, seguramente porque no tenía un consultor o esperaba encontrar un consultor, pues se hizo una convocatoria, pues lastimosamente no se presentaron y no han sido evaluados estos consultores, o si se presentaron no aprobaron. Entonces, ¿qué podemos hacer ante eso? Bueno, eh, lo, lo que podrían hacer es optar por una certificación en la cual sí hay consultores. Entonces, lastimosamente ya no se puede recibir. Eh, postulación de consultores por el tiempo, ¿no? Por el tiempo, porque ya eh, prácticamente cierra a la siguiente semana este concurso y la opción sería optar por una certificación en la cual sí haya consultores. La siguiente pregunta es si pueden postular en alianza dos empresas que trabajan en temas de cambio climático. Es para hacer la certificación Fair for Life. Eh, como alianza o como consorcio no podrían porque el formulario de postulación y las bases dicen que solamente puede presentarse una empresa. No hay forma de poder, eh, digamos, tener a un consorcio o una alianza. Eh, no, 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 hay esa figura. No, no, no dice las bases. Entonces debe, tendría que presentarse de manera individual, ¿no? Nos dice. En los criterios de evaluación de las bases se señala el potencial de la empresa en ayudar a mitigar o reducir el cambio climático con la certificación, pero no se lee que sea algo que deba hacer ahora. ¿Podrías aclarar ese punto? A ver, eh, obviamente como es un concurso y lo que se busca es empresas que estén dentro de un enfoque de acción climática. Seguramente se van a buscar a empresas eh, que ya estén haciendo algún tipo de acción, y si no las encontramos, seguramente aquellas que se comprometan a futuro eh, con la acción climática, ¿no? Entonces, es por eso que las preguntas están redactadas de esa manera en la sección de este criterio. Ojo, el concurso es de cambio climático, no es un concurso eh, tradicional. Lo que queremos es. Eh, eh, de alguna forma apoyar a las empresas que se estén comprometiendo con la acción climática, ¿no? Eso dice en el eh, objetivo, ojo en el objetivo de las bases del concurso. Muy bien, vamos con las últimas ya preguntas. ¿Se puede incluir el pago del servicio del implementador de la certificación? Eh, Sí se puede incluir, pero todavía no en esta etapa. Ojo, no se pide un presupuesto eh, detallado. Ese presupuesto detallado se le pide al diagnosticador cuando ya hace eh, la primera eh, etapa de, de ejecución del proyecto. Ahí se le va a pedir un presupuesto detallado y es ahí donde seguramente va. A incluir eh, pues, eh, las consultorías, los gastos de certificación o lo que tenga que ver con todo el proceso de implementación. En esta etapa, lo único que deben de poner es el monto total del diagnóstico y el monto que están pidiendo para la implementación. Muy bien, vamos con otra pregunta. En el caso de las ISO 9001, ¿se tiene que involucrar las NDC? Eh. Bueno, no, no le puedo decir sí o no, va a depender cómo lo plantea el, el, el proyecto. De repente, eh, que, que, sobre todo, lean la, la, la adenda, ¿no? En qué ha cambiado esta ISO 9001. Si de acuerdo a eso nos dice que debo incluir las NDC, seguramente lo deben de hacer, ¿no? Siguiente pregunta. En el caso de la declaración jurada de renta 2023 esté en rectificación, ¿se puede presentar el reporte tributario? Sí, sí se puede presentar. Eh, como dijimos, hay empresas que no están obligadas a presentar declaración jurada, las que están en régimen especial, pueden presentar el reporte tributario. Lo que nosotros rescatamos de estos documentos es la las ventas no las ventas mensuales eh, o eh, del periodo correspondiente a 2023 que se ajuste a lo que eh, pide las bases hay otra pregunta sobre la ley no la legalización Sí mandé mi licencia de funcionamiento pero está con legalización del año pasado puedo corregirlo si sí, el el proyecto eh, ya fue enviado, ya no puedes corregir, ¿no? no se puede abrir un proyecto que ya fue enviado, pero si el proyecto no lo has enviado, sí puedes corregir seguramente cualquier documento eh, de, que tenga que ver eh, dentro aún del proceso, ¿no? Pero si ya enviaste el proyecto, eh, ya no se puede corregir ningún tipo de información a menos que... Eh, Pasa a veces que los documentos no son legibles o los documentos, de repente, al momento de escanear, no salió bien la información. Entonces, el área legal seguramente les escribe para poder, eh, de, de alguna forma, corregir o enviar mucho más legible el documento. ¿no? En esos casos, se puede hacer una corrección, pero si no te mandan el correo, es porque seguramente la información está clara. Y si es un documento de repente equivocado, bueno, no, no es culpa de Prinovate, ¿no? O sea, es, es, es responsabilidad de la entidad solicitante. ¿La licencia debe estar legalizada de todas maneras? Sí, porque hemos tenido casos donde mandan, eh, bueno, siempre hay algunas, eh, algunos malos malas personas o empresarios pues que falsifican licencias, ¿no? Entonces, es por eso que se pide una licencia legalizada que tenga menos de tres meses desde la legalización, ¿no? De que esté vigente. ¿Existe algún mínimo de trabajadores que debe tener la empresa para participar en el concurso? Bueno, lo ideal es que al menos haya dos trabajadores, ¿no? Para que uno sea el coordinador administrativo y el otro el coordinador general. Eso es lo que pide las bases. Pero si es una empresa, digamos, individual de responsabilidad limitada y es persona jurídica, bueno, seguramente va a tener que contratar una persona para que haga las labores de coordinador administrativo. Y con un trabajador sí podría postular siempre y cuando cumpla todos los otros requisitos, ¿no? Muy bien. En el caso de una asociación agraria, ¿qué tipo de certificación aplica para el concurso? ¿Productor individual o grupo de productores? Eh, a ver, si es una asociación de productores, eh, bueno, va a depender mucho del tamaño. Hay asociaciones que tienen de repente, no sé, 100 socios. No, no, no puedo dar una opinión, por lo mismo no conozco la realidad de la empresa, ¿no? Pero. En este concurso no pedimos eh, información de los socios, pedimos eh, la información, digamos, como persona jurídica, como, como una sola, ¿no? Entonces, podría aplicar a la que más le convenga siempre y cuando esté dentro del de enfoque de acción climática, no sé, Se podría ser una 14.000, de repente, bueno, depende de la necesidad que tenga, una orgánica, depende de lo que estén cultivando también. Entonces, no, 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 no puedo dar una respuesta a algo que no tenga ma mayor información, ¿no? Podría inducirlo al error, tal vez. Siguiente pregunta. ¿El formulario es para todos por igual? O, bueno, eh, han parecido, han creído entender que depende de la norma que se busque certificar. ¿Es eso correcto? Eh, no, el formulario es para todos, deben de llenar todas las secciones, eh, para todos, o sea, no, no hay distinción, es, es para cual, el formulario está hecho de manera general para cualquiera de las normas o ISO que quieran certificar, ¿no? Es igual para todos. Muy bien, vamos con una última pregunta, nos están haciendo preguntas sobre los consultores. Eh, si se pueden presentar como consultora de servicios de gestión. Eh, en este momento. Perdón, no, no, no entendí la pregunta. Dice, ¿me puedo presentar como consultora de servicios de gestión ISO justificando el apoyo que hago en la asesoría en mitigación de cambio climático a través de implementación de ISOS? Ahorita ya no tenemos convocatoria abierta para consultores de de ISO. o sea, si es para diagnosticador, la convocatoria ya cerró. Ahora, si es para implementador, eso es una segunda fase. Nosotros no hacemos convocatoria normalmente para implementación, sino la entidad solicitante y el diagnosticador deben de presentar en el informe a una terna de empresas eh, referidas. Eso se evalúa, pero no hay, digamos, una convocatoria abierta para implementadores y si es para diagnosticadores ya cerró, ¿no? De acuerdo. La última pregunta, ¿de qué fecha a qué fecha estarán enviando las observaciones a subsanar de los proyectos? Bueno, esto lo pueden ver eh, dentro del calendario. Déjenme eh, abrir el calendario. En, el, en la página del concurso tiene un calendario. Entonces ahí dice, evaluación legal se da a partir del 15 de agosto, ¿no? Y eh, la publicación del primer corte, eh, los resultados, mejor dicho, del primer corte, se dan a partir del, del 16 de agosto. Entonces, legal en estos momentos está evaluando, debería ser desde que cerró. cuando ha cerrado? Ha cerrado el 31 de julio. Las observaciones deberían estar enviándose entre el 1 de agosto máximo de repente hasta el 14 de agosto. Y luego, para ese primer corte, pues los resultados salen el 16 de agosto, es decir, a la otra semana ya tenemos ganadores del primer corte. En cuanto al segundo corte, todavía a partir del 17 de octubre. Si se refiere al primer corte, ya, si es que hay una observación ya legal, seguramente debería estar enviando, como le digo, desde el 1 de agosto hasta el 14 de agosto. Muy bien. Dos últimas preguntas, Álvaro, por favor. La primera es si el terreno agrícola a certificar en Global Gap es alquilado, ¿pueden aplicar al concurso? Eh, deberían demostrar el contrato de alquiler hasta cuándo, por lo menos la idea es garantizar, eh, digamos, que el proyecto no se caiga, no sé por cuánto sea tiempo sea eh, alquilado. Tendrían que enviar de repente el contrato de alquiler de, de ese terreno, igual notariado, para eh, poder tomar una decisión, ¿no? Porque si, ¿qué pasa si apenas o, es, o a la mitad del proyecto se, 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 se termina el contrato y ya no le quiere alquilar, se va a caer el proyecto? Entonces, tengan cuidado con ello, debería ser un periodo bastante prolongado para asegurar eh, que el proyecto no se caiga, ¿no? Y la última pregunta es sobre eh, si es que un diagnosticador eh, como persona natural puede ser implementador como persona jurídica. Eh, no, en las bases indica que eso no, no es posible. Eh, de hecho, que en las, eh, hay un anexo, parece que es el anexo 4. Donde indica que tiene que ser una persona eh, diferente que haga el diagnóstico y una persona diferente que haga eh, la implementación. Eso lo van a encontrar en el anexo 4 de las bases. De acuerdo. Muchas gracias, Álvaro. Hemos agotado el tiempo y las consultas que han hecho llegar a través del chat. Te agradecemos la presentación y tu tiempo por, para responder estas consultas. Y solo recordar a los participantes que la hora límite para enviar la postulación es la una de la tarde del 14 de agosto. Automáticamente el sistema se cierra a la una de la tarde, entonces por favor tener en cuenta eso para que puedan enviarlo con la debida anticipación. Muchas gracias a todos por conectarse y mucha suerte también en sus postulaciones. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.